El presidente Barack Obama se despedía anoche en Chicago, Illinois, cuando está por entregar a su sucesor el 20 de enero. A 9 días de la transición de poder demócrata a republicano, los analistas definen los pro y contra de la administración por terminar. La presidencia de Obama la califican con más sombras que luces. Internamente, tensiones raciales, desempleo y desigualdad social son considerados entre los puntos de la agenda equivocada. El mayor clavo que deja el 44 presidente en política exterior es sin duda el crecimiento y posicionamiento del tal llamado Estado Islámico. Obama recuperó una situación económica en alarma cuando llegó a la Casa Blanca en el 2009, pero le fue mal políticamente porque su partido controlaba el poderoso Congreso y 29 de los 50 estados tenían gobernadores demócratas. Talentoso e intelectual, el afroamericano no se quedó corto contra la inmigración ilegal y durante sus 2 períodos deportó a no menos de 2.500.000 almas. A pesar de la amenaza nuclear, mantuvo bajo control a los rusos mediante una diplomacia de quid pro quo, una cosa por otra, y no se puso nervioso por los tapazos de Irán y Corea del Norte. En Latinoamérica, la reactivación de las relaciones con Cuba, controversiales, atrevidas, pero reconocidas. En Chicago, donde comenzó su carrera política como promotor comunitario, saltó al Senado y en una carrera impresionante alcanzó la presidencia de los Estados Unidos, dijo anoche adiós a su gestión. En poco más de una semana, un capítulo en la democracia de la histórica nación llega al final. El libro se abre para otro, que manejará Donald Trump ante la tensión mundial. Roy Arthurs, HCH.